Durante una entrevista realizada por este medio, el priista Marcos Teurel Cotero declaró que las protestas realizadas por el Partido Acción Nacional no generarán ningún cambio en el triunfo obtenido debido a que los reclamos legales que están presentando no tienen ninguna validez, pero recalcó que él se apega a la decisión del Instituto Electoral Veracruzano. Yo soy respetuoso de ello y yo estoy más que nada apegado a lo que digan las autoridades, tanto lo que son las autoridades, el IEP, ¿no? Que es que creo que no tienen ninguna validez los reclamos, sobre todo los legales, se ganó de manera transparente, pero pues ellos están en el derecho de manifestarse, ¿no? De igual forma señaló que la sociedad tarde o temprano les reclamará los daños ocasionados por las protestas realizadas en Coatzacoalcos y Cosoleacaque. Asimismo agregó que los simpatizantes panistas son cada vez menos y que considera lamentable que con tan poca dignidad terminen una campaña política. Las tomas, a las manifestaciones, a las afectaciones de las vías, en nada ayuda, ¿eh? Entonces, pues ellos toman su decisión, creo que la ciudadanía se los reclamará en su momento, ya se lo está reclamando con todas estas tomas de carreteras y manifestaciones que están haciendo. No van a nadie, cada vez son menos gente los que van, ahora fueron menos de 300 personas las que se manifestaron en el malecón. Fue un funeral porque estas velitas prendieron. Da tristeza, ¿no? Que con tan poca dignidad se termine una campaña electoral democrática. Con información e imágenes de Cristel Marín, informó Yaremi Ramos para diariopresencia.com.